Muy buenas, buscadores de recetas. Hoy os vamos a enseñar a preparar las trufas brasileñas de coco. Ya os hemos enseñado cómo se hacen las trufas de chocolate. Hoy os enseñamos las de coco. Y el otro día os enseñamos cómo se hacen las trufas de Oreo. Así que ahora vamos con la receta de las de coco. Aquí tienes los ingredientes. Recuerda que estas trufas no tienen nada que ver con las trufas que se comen habitualmente en España. Aquí eso de fundir chocolate con nata o crema... No. Aquí es muy diferente y lo vas a ver en este vídeo. A diferencia de las dos trufas que os he enseñado anteriormente, en esta tenemos que estar más tiempo reduciendo la leche condensada junto con la leche de coco, ya que añadimos bastante líquido, media lata de leche de coco. Aproximadamente me he tirado reduciendo estas trufas pues casi 20-25 minutos a fuego medio alto, moviendo constantemente. Y al igual que las otras dos, solo hay que refrigerarlas durante una hora. Te vuelvo a repetir, la mejor manera de formar unas trufas es con las manos húmedas para que no se peguen. Y formamos la bolita, lo pasamos por la ralladura de coco y ¡listo! Ya tenemos unas magníficas trufas de coco. Ahora, como yo siempre recomiendo, quedan más ricas congeladas. Las metes al congelador 20-30 minutos y las comes así tal cual y están de escándalo. La verdad que de las tres trufas brasileñas que os he enseñado a hacer, esta es la que más tiempo requiere reduciendo, pero merece la pena. La intensidad de sabor de coco que tiene estas trufas es increíble. Si te gusta el coco, estas trufas te van a alucinar. Yo solo espero que hagas las tres modalidades y luego me digas, ¡hey Nara! ¿Me quedo con esta o con la otra? De todas formas, te hago una invitación. Tenemos un grupo en Facebook que se llama Amigos de la Cocina del Sur. Búscanos y allí comparte las fotos de las recetas que hace, incluso comparte tus propias recetas. Eres bienvenido o bienvenida. Fíjate en el interior de las tres trufas. Solo te falta hacerlas y probarlas. Y ya solo te quedan dos cosas. Regalarme un like si te ha gustado el vídeo y claro, suscríbete. De esa manera no te perderás ninguno de nuestros vídeos semanales. La Cocina del Sur.